todos. Soy Miriam Galaz, de Espasa, y en nombre de la editorial quiero agradeceros vuestra presencia en este acto. Está con nosotros el periodista de La Vanguardia, Víctor Amela, que después de mi breve introducción charlará con el autor. Esta mañana me he dado cuenta de que la semana que viene hará un año que en Espasa conocimos a Jaume. Parece mentira que ya hayan pasado 12 meses y parece mentira también que todos en la editorial tengamos la sensación de que le conocemos de toda la vida. Los que leímos su primer libro quedamos prendados inmediatamente de la sencillez y el arrojo con los que afrontaba no solo un cambio de vida total, sino una tarea hercúlea. Hay una frase que me gusta mucho y que Jaume encarna a la perfección. El ser humano está hecho para los retos. Jaume no solo los afronta cuando se le ponen por delante, sino que es de esos que se lanza a buscarlos. He aquí la primera razón por la que nos ha sido tan fácil incorporarlo a nuestras vidas. Solo conociendo su trayectoria al frente de Sonrisas de Bombay, habríamos decidido que entra en la categoría de personas imprescindibles, las que además de desarrollar una labor impresionante, lo hacen de tal forma que nos dan energía a los demás. Pero esta razón no es la única. Cuando nos encontramos con Jaume, la conexión fue inmediata. En las distancias cortas, es encantador, excelente conversador, rápido e intuitivo, siempre de buen humor y un gran cómplice. Si la empatía fuera un deporte, Jaume ya tendría unas cuantas medallas. Ya os lo imaginaréis que tenemos mucho, todo Jaume por delante, como persona pública ejemplar, como compañero y amigo, y también como contador de historias de las que nutren y dejan pozo. Por todo eso, nos felicitamos y te damos las gracias. Y ahora, Víctor. Jaume es colega, es periodista, por tanto estamos aquí en familia, pero bueno, que escribir una novela son palabras mayores, ¿no? Es otra cosa, es poner en marcha unos mecanismos, unos recursos para los que hay que tener, por una parte, un talento natural y por otra, una aplicación, un trabajo y un saber hacer que hagan que funcione la historia. Yo os puedo garantizar que esta historia funciona. La prueba es muy simple. Coged un libro, empezad a leer por la primera página y os garantizo que os costará mucho dejar de leer. De manera que yo te felicito a ti como autor y a ti como editora por la mano que hayas podido poner para ayudar a Jaume, ¿no? Y yo te imagino trabajando allí en un orfanato para esos niños, consiguiendo recursos, velando por sus vidas, ocupadísimo. Y de repente te imaginé pues, buscando momentitos por las noches sí. Para escribir. Así es. Así es. Así es. Así es. Una novela titulada La canción de la concubina, ambientada en Manila. El protagonista es un abogado madrileño que se desplaza a Manila para redactar un informe acerca del tráfico de personas y allí descubre todo ese mundo oscuro, ese mundo turbio, del que a veces oímos alguna cosa en los periódicos, pero que aquí está novelado de una manera trepidante, bueno, como corresponde a un buen periodista, de manera que casi yo diría que es una gran crónica, es un gran reportaje para que cualquier persona entre de manera muy fluida en la historia. Es una historia en la que encontraréis, como decía la editora, amor, pero también horror. Hay dos niñas gemelas que son vendidas por su padre a un proxeneta, y eso genera, pues, lo podemos decir, todo un drama de muerte en vida, de esclavitud, y que de alguna manera nos dice este libro a la cara que están pasando muchísimas cosas que no queremos ver, ¿no? Lo más fácil realmente hubiera sido escribir una novela ambientada en la India. Y cuando empecé a indagar sobre tráfico humano, vi que Filipinas era pues, un país con uno de los principales países del mundo en origen de tráfico humano, de personas traficadas. Y me fui un mes y pico a... O sea, pisaste el terreno para documentarte... 100%, a eso fui. Hay amor, hay temas pues, bueno, de intriga, de misterio, hay dolor, pero dolor con esperanza. Hay sentido del humor. También me gusta que de vez en cuando pues, el lector ría, porque si no también claro, dolor, todo claro. Sería una ingeniería, ¿no? Tiene que haber frescura y tiene que haber... Alternar estados de ánimo y está muy bien conseguido. La verdad, te felicito. Y me gustaría que aprovechando que tenemos aquí a Jaume, le preguntáis esa curiosidad que tenéis, ese dato, esa evidencia que os gustaría que compartiera Jaume con nosotros aquí. Venga, ¿quién se atreve a preguntar aquí? ¿Qué parte has puesto como vivencia que has tenido allí y parte que tú hayas podido imaginar?
Algunos son hechos reales, algunos no. El final, por ejemplo, es súper novela, pero algunos casos realmente están basados en aspectos reales. Y lo que es muy, muy importante, que me gusta, que hay dos temas. Punto uno, momentos de la historia de Filipinas que se dan a través de las dos historias. Y lo otro, que los datos que les dan las organizaciones que luchan contra el tráfico humano a Quique, cuando él está haciendo el informe, son reales, totalmente reales. O sea, allí sí que no hay ningún tipo de manipulación de cifras, tiene además una muy buena fuente de Naciones Unidas y son reales 100%. Quan som dos estudiants de periodisme de la facultat Ramon Llull, volem que sàpigues que per tots aquells que vam entrar a la facultat amb ganes d'escriure i tal, i que ens hem decebut una mica amb el món del periodisme, que ets un referent total a la facultat, i que són molts dels professors que ens deuen perdudes o que no saben què fer i ens parlen de tu i fins i tot de fet et vam conèixer per la facultat, que sàpigues, bueno, que ja ets un grandíssim referent, que sàpigues.